documentales ahí dentro de los micros, todos los micros, en las paradas, en los colectivos, todos, ¿sabes? Entonces, un buen documentalista es el que sabe aprovechar eso, el que ve eso y ve una película ahí, ¿no? No el que espera que algo pase para hacer un documental. Algo sobrado, sumamente cotidiano, y le voy a buscar la belleza de en esa cotidianidad. Es una película de la que toda la gente se sienta atraída sobre eso, ¿no? Hacer cine independiente es estar en todas partes, es contar nuestras historias, mostrar lo que somos, como yo. Me gusta mostrar las calles por las que camino, las personas con las que hablo, los matices de mi sociedad, la forma en la que me comporto y la ciudad que comparto con un millón de personas. No creo haberte visto antes. Al final se trata de lo mismo, contar las historias que nos apasionan, contar sobre lo que somos. Pero en realidad el documental es un género maravilloso que en el país no se lo explota de la forma adecuada, y la idea es mía y del equipo también que con el que trabajo, es un poco descubrir y experimentar nuevas formas de contar documentales para que la gente tenga agrado de verlos, ¿no? Y que eventualmente también los busque y sean parte de la cultura también. Pero en realidad creo que el fin mío al hacer los documentales es que el público vea cada vez más difusa la línea entre ficción y documental. ¿Cómo te has revisado? Solo me he hecho diseñado en mi sostén. En tu ropa interior es tangales. He mostrado y nada más. 30 son, ¿no? Eso ha sido a favor de la película, porque yo creo que cuando son... sobre todo en documental, cuando hay un equipo de muchas personas, la interacción con los personajes cambia. O sea, el director no tiene la misma conexión, no tiene el mismo grado de intimidad, ¿no? Más llamativo por el tamaño, que es muy pequeña, porque los personajes eran mucho más cálidos en ese momento, los internos eran mucho más accesibles, mayor facilidad de conversación y definitivamente no sentía ni, tal vez ese ha sido el mayor punto a favor. La MS-13 y al que no le guste desaparece cuando quiera. Nunca me he sentido en peligro ahí. Bueno, algunas veces sí, pero en general estaba con mucha confianza, ¿no? Porque sabía con quién estaba y sabía
quiénes estaban ahí, así que yo me caminaba por el canal y todo el mundo me saludaba, así como, como si yo fuera un sujeto, ¿sabes? Todos los niños del penal deben ir a la iglesia católica, se le va a dar un refrigerio y va a ser el payaso Cebollita para hacerlos reír y llorar con toda la alegría de hoy. Así que, por favor, los papis a llevar a todos los chicos. Papi que no lleve a su niño será sancionado con un cachito de raza. Afortunadamente, con el paso de los años, el trabajo que hicimos fue cada vez más intenso y la confianza de ellos casi al 100%, entonces eso me permitió y les permitió a ellos también ser lo más sinceros posible y abiertos frente a la cámara. ¿Tú te has hecho todo? Yo me he hecho. ¿El de tu abdomen también? Todo el abdomen, que me chido todo. Quería morir decepcionado de mi vida. Sí, he conocido el amor como también el capricho, a no saber perder a una mujer. La manipulación en el cine siempre va desde el hecho que para preparar una película, detrás de la película hay un director, hay un editor, hay un productor y demás. Básicamente, la construcción cinematográfica de este documental es una manipulación. La verdad es que muchas veces me enfrento a esta situación, ¿no? Siempre he optado por seguir grabando, pero en la edición eventualmente hemos tenido el recaudo de no ser amarillistas, sino hacer un pasquín de la miseria o el caos que hay en la cárcel. Entonces hay mucha música y eso lo hemos utilizado para un poco causar ciertas emociones, ciertas. Ahí entra la manipulación del director que hablaba. O sea, yo sí quería que en ciertas partes, con la ayuda de la música, la gente se sienta de cierta forma en este sentido. Simplemente los encontré. Dije, voy a hacer un documental con estos tipos y lo hice durante 4 años.